Los dos y ya. Ah, qué caro. O sea, a ver, yo voy por ellos. ¡Vuelve al juego! Ustedes quédense ahí matando. Quédense ahí matando. No jodan, ya habíamos llegado hasta allá, ya nomás, ya no teníamos que cubrirnos los lados, nomás era matar ahí lo que estuviera enfrente. ¡Raven a la izquierda! Digo que hay que matar a todos. Pues mátalos a todos, pero ya cuando estás allá bien cubiertos de todos los flancos y nomás tienes que matar a los que estén enfrente, cabrón. Te mataron a los que quieran. No te maten, matarlos y ya, güey. Es que no veo manera de bajar, güey. Se la lavo, loca. Corran antes de que salgan todos, ya tumbaron a alguien, ya lo levantaron. Bien, ahí está el chopper. Vamos, bájate, güey. Ay, no lo brinca. Ah, tengo una granada, ¿no? No jodas. Ya habíamos llegado. Ya nomás era matarlos. Estaban todos ahí enfrente. El Raven está abajo a la izquierda, Kilo. Ya, háganle como quieran. Yo aquí los veo. Y voy a matarlos. Sí, mátalos a todos. Todos los matas. Son bien lentos para matarlos, cabrón, no nos va a alcanzar el tiempo, necesitan correr. De matar a las larvas. Chingados, se quedan atorados. Casi terminamos. Necesitan práctica para esquivar balas, cabrón. Estoy en racha. Yo lo que quiero saber es cómo diablos voy a bajar. ¡Vengan por mí! ¡Ay, debe no chingues! Ay, eso que si la dejan y no, las otras dos no. Pues mátalos, hagan lo que quieran, pero aváncenle ya. ¡Raven a la izquierda! Este pedazo. Está chido este pedazo, güey. Qué chido. ¿Esto qué? Bueno, al menos encontramos. Límite de tiempo, órale. Sí, pero por desgracia está incendiada. Cierto, cadete. Dilo, vámonos antes de que explote la munición. Eso no es justo. Oh, sí, he vuelto al juego. Claro que sí. Me encantan estas cosas. ¿Y le puedes quedar 3 minutos sin chinga? Porque en la cutie sí se detiene el reloj. Ah, sí se detuvo. ¡Coronel! ¿De dónde viene usted? De matar a las larvas que dejaron. ¿A quién mataron ahora? Ay, cabrón. ¿A ti? Ah, no. Pónganle fácil para Nobs con 1-1 y inmunidad a balas. El Raven está abajo a la izquierda, Kilo. Ya se apagó. ¡Boomer! ¡Regresa!
selva interior. Eso, Padu, ¿qué es eso? No tuvimos boca desde hace como 2 horas. Ay, güey, no chingues. Cuando hace que al Boca me reventaron con una granada, güey. Está bien, pero pues, ay, por lo menos que no los maten. Me va a dar pesadillas ya este pedacito. Coronel, mueran, ¿de dónde mueran, voy a estar escuchando hoy en la noche. De matar a las larvas que dejaron. Cabrón, si ya sabes que cuando hace el martillazo hacia abajo, hace eso el güey. En el fuego, no lo dejen transformarse, ya se transforma. Cabrón, se volvió loco, se fue para el lado contrario. ¿Ya vieron que aquí hay un Mucher aquí dentro donde sale el coronel ese? ¿Ya vieron aquí? Listo. Ah, bueno. ¿Qué onda con mi escudo? ¿Desapareció? Partida así como dio el güey. De la nube de gas, estúpido, que te van a tumbar. No te puedo cubrir el otro flanco y estoy distanciando. Te cruzas en mi línea de fuego. Déjenmelo.
Claro que sí. ¿Qué carajos fue eso? ¿Le encontraron la salida? Ahí está la estrellita. Sin municiones. Me da igual, por mucho me gano si los matan antes a ustedes. Ya no jodas. ¿Ese es el monstruo? No parece tan duro. Ahora ya muy amigos. Estaba a punto de ejecutarlos hace unas cuantas horas y ahorita ya son muy amiguitos. Este es el jefe final, el monstruo que no se murió con el misilazo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Uy, avientas fuego! No, no mames, ya me traumé, ya estoy súper asustado, güey. No mames, avienta fuego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Ah, desapareció la misión, ya no la agarraron, güey. Atrás, dispárenle esa cosa que está como sacando cosa brillante de sanguijuela adentro, exclusivamente de su sangre o algo así. Como falla hidráulica o algo por el estilo. Ah, qué buen tiro, ¿quién fue? El Goka, sí. Pinche madrazo le dio, casi se torció la bestia esa. ¿Qué tiene encajado allá? ¿Es una protuberancia? ¿Es un accesorio? Aguas, ataque masivo y de área. No, secuaces. Con pinches. Ah, qué original. Y luego se va a bajar, ya que tiene refuerzos el güey. Ya bájate pues, cabrón, que en esto no me marcas punto. Ah, sí me marca punto de impacto. Ay, cabrón, ay, cabrón. Ya se bajó. Paduk, revive al DB. Paduk, otra vez al DB, cabrón, en chinga, revívelo. Lomis, al DB. Ok, ya me tumbó a mí. ¡Ay, güey! ¡Me hizo caca! ¿Qué pues? Y apenas si me tocó, tiene como unas tenacitas o algo así. Es como una especie de arácnido feo que nomás no. Pues para ser el jefe final, no me ha asustado. Plaza Muertos de Tirus. ¿Quién es Tirus? ¿O dónde era Tirus? ¿Y por qué había muertos? ¿La activo? ¿Qué dice? El informe del coronel Loomis negaba la llegada de más fuerzas de la élite durante la batalla que el supuesto táctico Locus conocido como Karn. Locus de élite defienden a Karn. Defiéndanlo, muchos de todos más van a durar. Más pónganse truchas, ¿qué hora las tropas aliadas de este güey van a ser de élite? A lo que brilla primero, cabrones, ya sobrecarga, ahora atrás, dispárenle atrás. A donde brilla, ¡Eso! Y luego ahorita va a volver a brillar otra vez a los lados o algo así.
Pinche cobarde, ya se subió otra vez, como ahí que pedo. Por lo menos hay mucha munición. Aguas con los guardias Terón que andan con sus arcos. No se los vayan a tragar como les gusta. Ah, se está destruyendo las coberturas. ¡Qué caray! ¿Con qué coberturas dinámicas? ¡Ay, ya viene más güeyes a ayudar! ¿Quién está tirado? ¿Quién está tirado? Ah, ya lo levantaron en el DB. Muévanse, muévanse en círculos, ya saben. Todos en una misma dirección, no quiero que se muevan en sentidos opuestos y nos encontremos todos jodidos. Ay, Goka, ay, Goka, mierda. Ay, Goka, güey. ¿Qué parte de váyanse moviendo y no estemos jodidos todos? Nomás no. Yo estaba aparte de ustedes, lejos, lejos. Sí, pero fue por ti, debiste haberse seguido. Muévanse en sentido de las manecillas del reloj y ya no nos encontramos. Ya saben, en el Gears 3 nos tocó un área también donde había que moverse en círculo, ¿recuerdan? Pues es lo mismo. Una parte del equipo. Ah, sí, cierto, estaba con el RG que nomás. Y ya estaba muerto el cabrón. A ver, pues, ¿la acepto? Sí, ya, vámonos. Ok, hombrevilla. Las fuerzas de Clark tienen un día de operación. Son como las ametralladoras, ¿o qué es? Creo que sí, güey, las Latin o algo así que desactivamos. De la barriga el cabrón. Muévanse, 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 muévanse. Aguas porque vienen luego ya soldados de apoyo. Ay, Paddock, tan güey. Ya me tumbaron, Paddock, venale. Eso, Paddock, eso. Paddock, Paddock en chinga. Bueno, Lumi, vámonos. Muévanse, 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 muévanse. Está sacando como energía del piso o algo así. ¿Qué es esta cosa que está como conectada? No, inyectó algo. Revivan a ese cabrón. Ay, me ensartaron por andar viendo. Ok, ok. ¿Y si vamos a acabar este juego o vamos a dejarlo también? Así como que... como en el 3, que no vamos a ver ni qué chingados se acaba. ¿Qué? ¿Sin clasificarla? Sí, porque está más... Ay, cabrón, no se ubica. Mira, mira, pues es que el DB no se deja de morir, güey. Qué chingado, te las atrapas todas. Este es un juego de cobertura, DB. No es un Call of Duty, tienes que estarte cubriendo constantemente. Pues ahí ya les puesto. Mira, ya ves, no le hicimos explotar al cabrón. Ya saben que debajo de él hay zona, ataca el cabrón debajo de sus patas. Traten de no estar debajo de él. Ya le dimos, cimientos. Disparen en las Glatin cuando se calientan ahí a lo naranja. Luego ya se agacha, como que se sobrecalienta su sistema, o sea, qué carajo. Ahorita aproveche para agarrar munición. Ya,
cabrón. Van a las Latin, a las Latin. Agua, se viene. Ay, debe. Ay, debe. Ay, debe. Te digo que no te dejes que estar abajo de él y ahí vas. Estás viendo que ahí viene y es bien lento y no lo esquivas. Carajo contigo, debe. Es una araña, güey, saltó. No, que saltó, güey. Vino caminando y yo sí lo esquivé y tú te quedaste ahí viendo nomás. Disparen a las armas que trae esas Glatins para sobrecalentarlas. Y una vez que se sobrecalienta, ya es susceptible al daño. Eso, así ya. Pierna, en la pierna, en la pierna, en la pierna. Ya le tronó. Bien, el bebé. Viento, Blumi. Ok, ya no tiene una patita. Ya está desconchufladito. Ok. Disparen todo lo que brilla. Ya, güey. Le digo que está bien fácil este. Aguas, rayo. ¿Qué está aventando? Mocos, asesinos, bolas, fuego voladoras. No sé qué tanto se destruyen las coberturas, pero si pueden agarrarse una que ya esté medio destruida, qué mejor. Aguanta, disparen a las Latin. Sí, pónganse truchas a ver si le brilla alguna pata o algo. No, pues estoy en la espalda, disparen ustedes. Ya le exploté una. Ya le explotó la otra, ahorita se va a asomar la espalda, ahorita asoma la espalda. No, sobrecaliente, ¿qué? Sí, ya le estoy dando una joroba a eso. ¡Ay, cabrón! ¿Ya viste quién le dio el último bolo? Sí, tú todo hiciste, bebé. A ver, estaba bien fácil, estaban sufriendo, cabrones. Poco a poco. Hay una diferencia entre la guerra y la crueldad. La guerra es cruel. Ese güey sería el 10, güey. Y no. Esta no ha terminado. El 10 estoy mucho más princeso. ¿Una cosa, teniente? Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Voy a retirar los cargos, pero nunca volverás a ser oficial. Sí, ¿para qué desperdiciar mi talento en un oficial, señor?
soldado. Nunca. No me extraña que me dijeran que te vigilara. ¿A mí? ¿Por qué? Supongo que creían que intentarías robar nuestra tecnología militar. Y eso hiciste. Tecnología militar a la que se accedió ilegalmente. No es lo mismo. Disculpa, Teniente Verde. Soy soldado Verde ahora. Loomis me degradó. Felicidades. No lo habría conseguido sin ti. Creo que eso significa que estoy al mando. Perfecto. Cole, hay tanta tensión entre nosotros. Sí, eso me parece. Bien, me aseguraba. Esto no ha terminado. ¿En serio? ¿Qué les da la impresión de que no ha terminado? Está chafa el juego. Ya se mueve la franquicia para mí. Ya. Estúpido Gears. Con la estúpida historia tan predecible. Les dije que íbamos a ver a ese cabrón en otro mendigo lado, wey. El estúpido Prince Lomis. El Luis llegó justo al final. Pero hay otra misión, creo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No, debe? Sí, güey, falta lo de especificar. Diga la... La Judmen. La campada Judmen. ¿Y en la campaña Judmen hay qué o qué? Repercusiones, ah. ¿No? Repercusiones. Se trata, amigo, se trata de que es una pequeña historia, güey, basada en el Gears of War 3. O sea, a ver, pues pónganle tú basada repercusiones de a ver si esto se compone, güey. Porque nomás no, güey. ¿Ya se fue, tu boca? ¿Ya le pusiste normal, DB, antes de que estén tumbando cada rato? ¡Ponle en fácil, güey! Ya, güey, ya. Ya, güey, ya. Ponle en todavía nivel preescolar. Anteriormente en Gears of War 3. Azura, no hay imágenes, pero hay muchos datos y mapas. Sírvete al gusto. Pero si es una isla, ¿cómo demonios escondes una isla? Es algún tipo de dispositivo de escudo. Vaya, un huracán artificial alrededor de la isla. Parece que la única forma de... Ahí es donde está tu papi. Bueno, hay un... Marcus, ve por él. Muy bien. Vayan a buscar refuerzos. Claro que sí. Con submarino o sin él estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, armas y a cualquiera que pueda luchar. Sí, pues no te digo que estos güeyes iban y nomás después llegaron con un helicóptero que quién sabe dónde chingados, pero llegaron con el helicóptero. ¿Qué onda? Pues vamos a ver cómo consiguieron el helicóptero, güey. Bienvenidos a la hermosa Halbo Bay. No, esta ciudad lleva varios años desierta. Así es como nos gusta. No siempre vas a ser la chica, güey. ¡Va, ah, cabrón! ¿Dónde está la chica? ¡No está! ¿Por qué yo no oigo a Luis, güey? ¿Cómo llegó en la eso parte ahí? Un maremoto. Después de que hundieran Jacinto, una ola de 20 pisos la trajo hasta la costa. Pues allá vamos. ¿Vives ahí? Por el momento, sí. ¿Alguien le puede decir al día Luis que deje de convulsionarse y unirse a la party, güey? Bueno, le dio medio permiso al daño. Solamente puedes jugar por fuera de la party. Hay algo al frente.